pure human vocals. No instruments, no sound effects. Pure. Live. The Vocal People. Hallelujah, 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 hallelujah. Parida dam di dam, parida dam di dam, parida da di da do dum. Tam. Colma mi corazón de júbilo este día en el que me toca recibir el premio TED, este insigne honor, en nombre de todos los ilustres artistas, maestros, profesores, directores y educadores musicales venezolanos que me han acompañado durante 35 años en la fundación, la construcción y el desarrollo de las orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela. Yo, desde niño, desde mi más tierna infancia, quise ser músico. Y gracias a Dios, logré serlo. Tuve de mis maestros, de mi familia, de mi comunidad, todo el respaldo necesario para convertirme en un músico. Y soñé toda mi vida en que los demás niños, los demás jóvenes, todos los jóvenes de venezolanos, tuviesen la misma oportunidad. Yo vi desde el primer ensayo la trayectoria futura de esto, porque esa trayectoria me lo dio la magnitud del reto que me planteó a mí ese ensayo. Yo había conseguido 50 atriles, una donación muy generosa, para que en ese ensayo pudiéramos ensayar 100 muchachos. Cuando llegué al ensayo había 11. Y yo dije, o cierro el programa ahora o multiplico esto por miles. Y resolví afrontar el reto y esa misma noche a esos mismos 11 muchachos yo les prometí convertir esa orquesta en una de las primeras orquestas del mundo. Y recordé hace 2 meses esas palabras mías cuando en el London Times un distinguido crítico inglés publicó un artículo diciendo ¿a quién le corresponde la Copa Mundial de las Orquestas? Y dijo a 5 orquestas y nombra 4 grandes orquestas mundiales y la quinta es la Sinfónica Juvenil. En su esencia misma, la orquesta y el coro son mucho más que estructuras artísticas, modelos y escuelas de vida social. Porque cantar y tocar juntos significa convivir de manera entrañable en ánimo de perfección y afán de excelencia, en una rigurosa disciplina de articulación y de concertación, para buscar la armónica interdependencia entre voces e instrumentos. Así se forma un espíritu entre ellos solidario y fraterno, se desarrolla su autoestima y se cultivan los valores éticos y estéticos
que están vinculados al quehacer musical. Y es por eso que el desarrollo del niño en la orquesta y el coro lo proyecta con una identidad noble, lo convierte en un modelo para su familia y para su comunidad, lo convierte en un mejor estudiante en sus estudios regulares, porque le infunde un sentido de la disciplina, de la constancia, de la puntualidad, que lo ayuda enormemente en sus estudios regulares. En la esfera familiar se destaca el apoyo incondicional de los padres y de la familia. El niño se constituye en un modelo para su madre, para su padre, y esto es importantísimo en un niño pobre. El niño, al descubrirse importante para su familia, comienza a buscar nuevos caminos de superación, aspira a un mejor individual y colectiva, aspira también a que su familia conquiste mejoras sociales y económicas. Y todo ello forma una dinámica social constructiva y ascendente. La mayoría inmensa de nuestros jóvenes y niños pertenecen, como lo he dicho, a los estratos más vulnerables de la población venezolana. Y ello les permite plantearse nuevos sueños, nuevas metas, y enriquecerse a base de las oportunidades múltiples que brinda el campo. La inmensa riqueza espiritual que engendra la música en sí misma y que viene por la música y en la música, termina por vencer la pobreza material. Desde que el niño asume un instrumento con un maestro, ya no es un niño pobre, es un niño en ascenso hacia un nivel profesional de acción que lo convierte en un ciudadano pleno. Y claro está, esto ejerce una función preventiva número uno contra la prostitución, contra la violencia, contra las malas compañías, contra todo lo que involuciona o degrada la vida de los niños. Su escenario han desfilado los más grandes artistas de todos los tiempos. Y sus tres cuerpos estables, el Ballet de Santiago, el Coro del Teatro Municipal y la Orquesta Filarmónica, resumen en buena parte lo más selecto de la actividad cultural de nuestro país. Muchos creen todavía que estas expresiones de canto, baile y música son solo propiedad de una élite. Nada más lejano de lo que se vive hoy en esta materia. Este recinto, como muchos otros en el país y en el extranjero, ha sido testigo de cómo la música se ha transformado para muchos jóvenes en un vehículo de ascenso social y de superación personal. Las orquestas juveniles e infantiles de Chile, que cobijan a miles de pequeños músicos de escaso recurso, son la mejor prueba de ello. Por lo tanto, eso reafirma también la autoestima de cada persona y ayuda y fomenta a que uno, los sueños que se plantee en la vida, los pueda cumplir con esfuerzo y con voluntad. En el año 1991 existían 9 orquestas concentradas solo en 5 ciudades. Hoy ya suman más de 200 y se encuentran repartidas desde Arica a Magallanes. Cada año participan 10.000 niños y jóvenes y 1.000.000 de personas asisten a los 3.000 conciertos que se aplauden en 120 ciudades del país. El periodista Jaime Canitro se propuso ponerle nombre y apellido a estas sorprendentes cifras. En el siguiente reportaje, matizado con las sorprendentes interpretaciones de estos jóvenes artistas, usted conocerá cómo la música selecta logra seducir a un niño y transformar su futuro en un horizonte que ya no sabe de fronteras. Yo fui la primera vez, el año 90, a hacer un documental sobre el carbón. Era el momento en el cual
había todo el problema de la reconversión de toda la región, de Lota, Coronel, etcétera, por el cierre de las minas de carbón. Me carga a mí esa cosa de la vulnerabilidad, los niños en problemas, los niños problemas. Una vez un niño me dijo, yo no quiero ser más problema, quiero ser persona, no quiero ser problema. Y estos niños están demostrando ser persona. Entonces están buscando la excelencia. Cambió absolutamente toda la cara de Curanilagüe. Y veo a la misma gente que yo había entrevistado del sindicato el año 90 y le dije, ¿qué pasó? Que están todos cambiados. Las mujeres perfectamente de poco menos de peluquería, los hombres con su camisa blanca, la casa pintada. Y me contestaron una cosa que para mí fue tremendamente decidora y tremendamente expresiva de lo que se puede hacer con el arte. Es que ahora, don Claudio, somos papás de artistas. Me contestaron. Mi nombre es María Eugenia Benítez Penayo, tengo 15 años y yo toco el violín. Yo me llamo Juan Gerardo Ayala, me dicen Liquí, tengo 18 años y toco la flauta. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara, para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Yo comencé en Sonidos de la Tierra, como muchos otros, al enterarnos de la iniciativa del maestro Saram, que quería enseñar música a jóvenes del interior. Siempre supe del poder de la música como elemento de transformación social. Para nosotros era totalmente nuevo. Nunca antes de él, ni el Estado ni ninguna institución había planteado algo similar. Por otro lado, las comunidades que no entendían muy bien a dónde queríamos llegar, y eso es de mucho a la manipulación política que hay en tiempo de elecciones. Entonces era muy difícil entrar en el corazón de la gente. Sin embargo, el maestro Saram fue y planteó, no, esto va a ser gratis y quiero que asistan los niños que menos recursos tienen. Entonces, durante un año recorrí todo el Paraguay, entrevistándome con las comunidades, con las personas, con los educadores, los religiosos, los políticos, la gente, el pueblo, los campesinos. Un buen día le propuse llevar Sonidos de la Tierra a Cátedra. Y él, por supuesto, me dijo, si vos te animas, yo te voy a apoyar. La cantidad de niños, por supuesto, excedía las posibilidades de brindar instrumentos a todos. Bueno, al comienzo solamente había 5 violines y éramos como 50 violinistas. Y paulatinamente fueron acercándose gente interesada en construir instrumentos porque también teníamos un programa de construcción de instrumentos. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. Lo que me llamó la atención de él fue que desde un principio él no preguntaba cuánto voy a cobrar. La historia de esa gente hace que la sobrevivencia de ellos sea todos los días. Fabio ya me trajo ya un violín, que le pase ese. Y calculé y me fui a buscar una tacita de aluminio y preparé y le pone todo la mango, la cuerda. Cuando vimos eso nos matamos de risa, o sea, parecía una broma, ¿no? Y sin embargo, probó el profesor y nos dimos cuenta que el instrumento funcionaba y que un niño puede comenzar sus primeras lecciones con dignidad con ese instrumento. Yo no pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento.
y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Mi violín está hecho de un tenedor. Cuando ejecuto mi violín, se siente primero una satisfacción enorme. Me gusta mucho porque puedes transmitir todo con el instrumento. Mi saxofón está hecho de mango de cucharas y botones. Un trabajo está hecho de un tambor de productos químicos. Esta flauta está hecha de un tubo de agua, monedas, pedazos de cubiertos, pedazos de candado y otros pedazos de basura que conforman la flauta. Yo no sé quién es Mozart ahí. Y este señor, Nicolás, nos dio una lección maravillosa. En el sentido de que, aún viviendo en el estadio más bajo de la pobreza, si uno tiene iniciativa, si uno tiene creatividad, hasta la propia basura puede convertir en una herramienta educativa que cambie tu vida y la vida de mucha gente. Y eso nos inspiró a crear toda una orquesta que transmita esa filosofía a la gente.